Otro más, este. Vamos allá con otro adornito. Este árbol de Navidad que a mí me tiene totalmente cautivada. Vi algo parecido en Pinterest y yo le he dado ahí mi toque. ¿Ah? Fantástico. Bueno, ¿te gusta? Es divino, ¿eh? Este adorno. Lo que pasa es que, claro, con la cámara arriba es un poco complicado, pero os hacéis idea. Este adorno a mí me tiene loca. Lo voy a tejer ahora. Seguramente ya habrás visto las fotos, todos de un solo color. Así más chiquito o más grande, ¿va? Bueno, pues eso, que me sigas, sígueme, sígueme para más y déjame tu comentario, suscríbete, dale al like, la la la, bla bla bla, la 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 la, vamos. Bienvenidos, vamos a tejer otro adorno navideño para estas fechas que vienen. En este caso, vamos a hacer un árbol, vamos a tejer un árbol navideño con distintos círculos, con diámetros distintos y siempre ir creciendo. O sea, vamos a ir tejiendo uno pequeñito de una sola vuelta, el siguiente con dos vueltas, el siguiente círculo con tres vueltas, el siguiente círculo con cuatro y así hasta donde queramos. El límite lo pones tú, el infinito y más allá. ¿Vale? Entonces vamos a ir tejiendo todos esos círculos y con este bordecito que le vamos a poner, que lo vais a ver luego. Y luego los vamos a engarzar, los vamos a unir y va a quedar espectacular. Entonces nos queda, la serie es blanco, verde, gris y rojo. Blanco, verde, gris y rojo. ¿Vale? Entonces vamos a hacer el número 4 en este caso, ¿vale? El blanco tiene una sola vuelta, el verde tiene dos, el gris tiene tres y ahora vamos a tejer el rojo que tendrá cuatro vueltas. Empezamos con un aro mágico donde vamos a poner 8 puntos bajos. Contaros que vamos a tejer en espiral, ¿vale? Entonces vamos a necesitar un marcador para saber por dónde va nuestra vueltita. Un punto bajo y 7 más hasta 8 puntos bajos en esta primera vuelta y todas las vueltas. El principio va a ser igual para todos los círculos, ¿vale? Da igual las vueltas que vayamos a dar en este caso. Tengo mis 8 puntos bajos tejidos, cierro mi arito y ahora voy a continuar, ¿vale? Con la segunda de las vueltas. Para eso vamos a tejer dos puntos en cada punto. De 8 vamos a convertir en 16 y voy a poner mi marcador porque, como os he dicho, vamos a tejer en espiral todas las vueltas. Tejo en el mismo otro, dos puntos en el mismo. Y dos en cada uno de los 8 puntos de la vuelta anterior. Total de esta segunda vuelta, 16 puntos. ¿Ok? Vamos allá. Ya tenemos toda la segunda vuelta tejida. Vamos a quitar nuestro marcador para empezar la tercera de las vueltas. ¿Vale? Tejo un punto bajo, marco y tejo mi aumento, porque esta vez vamos a ir uno sí, uno no, aumentando otros 8 puntos. De 16 voy a convertir en 24. Eso quiere decir que uno sí, uno no, uno sí, uno no, vamos a tejer aumento. ¿Vale? Es decir, y he empezado, el primero de mis puntos ha sido aumento. En el siguiente no aumentamos. Y para el siguiente tejemos dos. Así tejemos toda la vuelta. Y te digo, en la siguiente y en la siguiente vuelta vamos a también aumentar 8 puntos en cada vuelta. De tal forma que en la siguiente tejeré un aumento cada 2 puntos. Y en la siguiente, en la cuarta, un aumento cada 3 puntos. ¿Ok? Bueno, pues vamos a tejer esas vueltas con esta progresión y de esta manera y nos encontramos para ver cómo termina la vuelta. Y por supuesto, en este caso, si tejemos la primera de las vueltas, solo tendremos 8 puntos. Y así, ¿vale? Venga, vamos allá. Vale, pues insisto, y aunque me repito, ¿vale? Tejeremos cada círculo con un número de vueltas, el primero 1, el segundo 2, el tercero 3, el siguiente 4, el siguiente 5 y en todos vamos a aumentar en todas las veces 8 puntos por cada vuelta que pongamos, ¿vale? ¿Comprendido esto? Venga, pues tejemos todos los círculos, tejemos todas las vueltas excepto el
la terminación, que la vamos a ver ahora mismo. Bien, ya tengo las cuatro vueltas que necesitamos para intercalar dentro de los círculos para tejer nuestro árbol navideño de colores y súper original y divertido. ¿Vale? Entonces, ¿te está gustando? Pues ya estás tardando en darme un like, en suscribirte y en seguirme en el resto de redes. Ahora, ya, ahora mismito, deja el comentario. ¿Qué es lo que nos queda ahora por hacer? Gracias por dejarme tu comentario. Tejer el borde que van a tener todas estas piezas. ¿Vale? Y va a ser un borde muy muy sencillo, porque además para mí me parece un descubrimiento. No voy a cerrar la vuelta, voy a seguir en la espiral, ¿vale? Esto sí que lo sepáis, importante. Y ahora vamos a poner un puntito bajo, pero girándolo en la vuelta, en la dirección contraria de las agujas del reloj. Repetimos, punto bajo que empieza, giramos y terminamos. Así todas las vueltas. Lo que viene siendo el punto cangrejo, pero tirado hacia adelante en lugar de ir hacia atrás en el punto cangrejo. ¿Verdad? Pero la idea es que el acabado va a ser el mismo. Va a tener cuerpo, va a ser con onda, pero sobre todo con un poquito de grosor. Lo que hace que nuestro árbol tenga una consistencia muy linda. Vamos a tejerlo en todos, en todas, en todos nuestros círculos, en todas las veces, según la vuelta donde nos corresponda. La última siempre va a ser así. Estoy en el final de la vuelta, tiro de mi hebra para cortar la hebra y ahora y con una aguja de coser voy a pasarla por el primero de los puntos que hemos tejido en esta última vuelta para equiparar las distancias, para que no haya ni principio ni fin. Acordaros que estamos tejiendo, que hemos tejido todo el tiempo y todas las vueltas en espiral. Pues aquí, enganchando en el último, en el primero de los puntos, ¿vale? Pasando el hilo por el primero de los puntos y volviendo a pasar para esconderlo, sencillamente tenemos las distancias solapadas. Ya no hay ni principio ni fin y nos ha quedado estupendo. La escondo con este arte que a mí me caracteriza, escondiendo hebras con esa aguja que pincha, y tendremos todos los círculos. Solo nos va a quedar cómo los vamos a unir para que nuestros círculos se conviertan en un árbol navideño. Esto va a ser un espectáculo. ¿Te has suscrito al canal? Pues insisto, suscríbete. Vamos a ver cómo lo unimos. Bien, tenemos todas las partes de nuestro arbolito terminado, ¿vale? Ya tenemos las 8 piezas, las que queramos, ¿vale? Podemos hacer un árbol lo grande que queramos o lo pequeño que queramos. Así podemos hacer un árbol, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer ahora, ¿vale? Tengo estas piedritas. Primero, puse una hebra de hilo verde y le hice un nudo aquí para que me sirviera para enganchar mi árbol, ¿vale? Y luego he puesto mi aguja. Así esto lo voy a poder colgar en el árbol donde necesite. Si no necesito colgarlo en el árbol, pues nada, ¿vale? Entonces, lo primero voy a meter una piedrita así gordota, que me encantan. Y ahora, y por el medio de todas, voy a pasar, por el medio voy a pinchar, voy a pasar por acá. Estas las voy a quitar porque las iba a poner, pero creo que las voy a poner así más gordototas. Vuelvo a pasar por el medio, vuelvo a poner una piedrita y lo voy a ir pasando. Porque voy a componer mi árbol, ahí que se va a quedar hacia arriba todo. ¡Ah! Va a quedar espectacular. Venga, vamos a seguir. Ya tengo la piedrita, no tengo la piedrita, sí. Al medio de nuevo, pincho ahí. Voy a ir componiendo, ¿vale? Así, ¿vale? Entonces voy a ir sacando más piedrecitas. En este caso son así de maderita, que me encantan. Voy a ir poniendo piedrita, pieza, piedrita, ay, piedrita, pieza. No te vayas, piedrita. Ven aquí, piedrecita, maderita, hay otro y el último.
Mirar qué arbolote, vamos a poner más grande. Seguido le voy a poner otra piedra, ¿vale? Como para que cierre y quede bonito. Y las voy a ir pasando. Ay. Las voy a ir pasando. 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 Hasta tener mi árbol. Uy, cuidado, cuidado. Estas piedrecitas son muy fáciles de encontrar. Si no, puedes ponerle cualquier otra cosa que se pare, ¿vale? Ay, pero mirar esto, por favor, es una locura. Bueno, me encantó. En fin, ahora topo, o sea, hago un nudo para que me haga de tope. Que supongo que tendré que poner dos para que no se me escape bien, bien, bien. ¿Vale? Voy a cortar la hebra porque sí que puse grande esto, ¿eh? A ver, no se escapa. No, no se escapa. Vuelvo a hacer otro nudito ahí. Y voy a tener un árbol espectacularmente original, divertido sobre todo. Le voy a poner a siempre para que se quede ahí hacia arribita un poco. Todas las... Mirar. Mirad qué árbol tan divertido, tan gracioso. ¿Eh? ¿Que no? ¿Que no es un adorno navideño precioso? Me parece simpaticísimo, facilísimo y muy, muy divertido, ¿vale? Así que, pues nada, este es el tutorial que yo tenía para hoy. Y espero que os guste, que lo disfrutéis y que hagáis muchos. Esto incluso para venderlo es fácil de tejer y es muy divertido. Creo que es muy original y divertido. Este es mi adorno navideño para hoy. Me encantó, os lo prometo, me encantó. Ay, bueno, pues nada, que os suscribáis si os ha gustado. Seguirme en las redes. Otro arbolito navideño. Lo podemos poner para abajo. Podemos poner plantadito.